Continuamos acompañándote en esta jornada y ya le damos la bienvenida al profesor Carlos Funes porque se viene la prechicha, ¿no? Ya toda la organización puesta en marcha para definir cómo va a ser la chicha 2017. Este es como el preámbulo de todo lo que se va a organizar y también cómo se pueden lucir y consagrarse, ¿no? Los artistas a través de la misma. Así que bueno, para que nos cuente detalles está el profesor aquí con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, gracias por venir. ¿Cómo te va, Mabel? Buen día a ustedes y a toda la teleaudiencia, que sabemos que es mucha, ¿no? Sí, la verdad que es bastante y se renueva, nos ven en toda la provincia, así que bueno, les agradecemos a la gente que nos acompañe, ¿no? Hasta el miércoles, o sea, hasta mañana se pueden inscribir para estar participando de la prechicha. Sí, exactamente, hasta mañana los estamos esperando a todos los chicos, ya tenemos un buen número de participantes que se han inscrito, gente que viene inclusive de otros lugares, no solamente de la provincia de Salta, sino también de Jujuy, de Tucumán también. Tenemos artistas que van a participar de este que es para nosotros el comienzo de la preparación de la chicha del año que viene, ¿no? O sea, en general nosotros empezamos a partir de este fin de semana a ver lo que es la programación en general del festival, viendo por sobre todas las cosas de que haya posibilidades para los artistas salteños y por ahí que no tienen otros festivales de mostrar una propuesta, ¿no? Claro. Así que la prechicha es una forma. Demostrar su propio talento también. Exactamente. ¿No? Y a diferencia de otros concursos, la prechicha tiene la particularidad de que no se divide en categorías. Es un solo rubro general y lo que nosotros privilegiamos es la propuesta musical de cada artista, ¿no? La propuesta del show. Entonces, la gente se siente un poco más desinhibida y puede sí, pedir palmas, armar un showcito en el tiempo que le damos, que son 10 minutos aproximadamente por participante. Y en ese momento, con un buen sonido que ponemos generalmente, un buen sonido, que generalmente el mismo sonido que ponemos para la chicha, la misma empresa hace la prechicha. Entonces, le da la posibilidad a los artistas de expresarse libremente, ¿no? Qué bueno. Bueno, ¿y qué requisitos tienen que reunir, digamos, para poder inscribirse? ¿Hay algún límite de edad? No. El mayor requisito es las ganas de participar, ¿no? Las ganas de participar, las ganas de mostrar. Lo que sí, este año, tenemos algunos, todos los años les tratamos de dar una vuelta de rosca al concurso. Este año, fundamentalmente, le queremos comentar que aparte del jurado, va a haber un voto del público. Y vamos a dar un premio del público. Sí. Y ese voto también va a estar dentro de los que se considere por el jurado, ¿no? Entonces, la gente que acompañe o la gente que esté en el predio, los turistas, la gente que vaya, ahí va a tener la posibilidad de votar por su artista favorito, sí, ¿no? Y además de eso, queremos contarles que el ganador va a tener un contrato de actuación para el próximo año y el segundo premio va a tener 1.000 pesos de premio en efectivo que se les entrega en ese momento, y aparte, tercero y cuarto ya tienen asegurado su lugar en la prechicha. Y otro detalle importante, que esto es importante para todos los artistas, sobre todo los que no son consagrados, porque el único requisito es no ser consagrado. ¿Qué entendemos como artista consagrado a nosotros? Ver. El artista que tenga un disco, tenga un sello a nivel nacional. Por ahí hay chicos que vienen remando hace mucho tiempo y que tienen que ser un disco de producción local, pueden participar tranquilamente, ¿no? Entonces, la idea es no solamente darle la posibilidad a estos 4 participantes que van a ser ya directamente los que van a estar en la chicha del año que viene, sino considerar a todos los artistas que van a participar en este concurso. Porque tienen un tiempo de aquí al año que viene, que es en el mes de marzo aproximadamente, la fiesta de chicha, de ir creciendo. Entonces vamos a ir evaluando el crecimiento de los artistas y van a ser los artistas que vamos a considerar nosotros para la grilla definitiva del festival. Esto es importante porque generalmente nos llegan a último momento artistas locales que quieren participar y decíamos es medio injusto para los chicos que se presentaron en mitad de año. Ya tenían espacio, esa expectativa. Darle un espacio, ¿no? Y muchas veces tenemos algunos lugarcitos, sobre todo en lo que es la previa de la chicha. Entonces queremos privilegiar a los artistas que participen de esta prechicha. Así que la invitación es para todos los artistas no consagrados que tengan ganas de hacerlo. Inclusive tenemos bagualeros, humoristas, todos van a participar en todos juntos. Tienen que ser los cantores, inclusive grupos que hagan música instrumental, también pueden participar. Que la convocatoria es súper amplia. Exactamente, y la idea, como te digo, es privilegiar el espectáculo, o sea, que sea un lindo espectáculo, que el artista se sienta libre de poder expresarse, ¿no?
Profesor, ¿y esto tiene algún costo? Es totalmente gratuito. Ajá. Es totalmente gratuito. Así también lo que es ese fin de semana. En realidad hacemos dos fines de semana. El primer fin de semana es de canto, uh-huh. Que decíamos nosotros de canto, bueno, que se abre a los humoristas y se abre también a los bagualeros. Amén de eso, está dentro del marco que es el 13º Encuentro Provincial de Artesanos, en un predio muy muy lindo que está ubicado a metros de la plaza principal, uh-huh. Y allí aparte van a tener la posibilidad de tener comidas regionales, participar en juegos tradicionales como son el truco, el sapo, la lota, todos los que participen del encuentro, ¿no? La gente que vaya puede hacerlo, es totalmente gratuito, inclusive en las tardes nosotros servimos unos mates cocidos para que la gente pueda pasarla bien. Claro. Otra cosa importante es el hecho de que es desde las 10 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde. Ajá, nada más. Cosa de que la familia pueda estar presente a pleno. Exactamente, aprovechar el calorcito del día y bueno, en la noche hay otras opciones, sabemos que hay otras opciones en lo que se refiere a festivales que se arman todos estos fines de semana. Y el fin de semana que viene, el día sábado siguiente, se va a hacer la presentación de los ganadores de la pechicha. Ah, qué bueno. El día sábado. Y el día domingo se va a hacer, y estamos convocando a todos los bailarines, se va a hacer la pechicha de danza. Uh-huh. ¿Sí? Este año va a ser especialmente dedicada al rubro de parejas tradicionales y conjuntos estilizados. Uh-huh. Así que la convocatoria de estos dos fines de semana esperamos que sea importante y bueno, desde ya los invitamos a todos a que bueno, se inscriban y que participen y que no dejen pasar esta oportunidad que la Chicha, que es uno de los festivales más importantes de la provincia, sí, les da a todos los artistas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa, para La Caldera, que además queda muy cerca, ¿no?, de Salta Capital y que obviamente cuando es el festival de la Chicha, mucha gente de acá va especialmente, ¿no?, a participar del festival ya como una manera tradicional, ¿no? ¿Qué significa esto de reflotar por ahí esto de la chicha, que es una bebida que además tiene su tradición, ¿no?, y que obviamente se conserva y que hay además hasta stand donde uno puede comprarla, donde puede disfrutarla, ¿no? Sí, fundamentalmente es revalorizar, poner en valor las tradiciones ancestrales que tiene esta zona, ¿no? Si bien es cierto, La Caldera nace en la época de los jesuitas, una de las primeras, podemos decir, conglomerados humanos, uh-huh, que se arma en la provincia de Salta. Tenemos cerca de más de 425 años, estamos cumpliendo. Entonces, a partir del influjo de los jesuitas, pero ya este era el camino real de los incas, por donde siempre pasaba, hacia el Alto Perú o hacia esta zona, mercadería. Y siempre la gente de la zona tenía costumbres, y entre ellas estaba la preparación de esta bebida, que es la bebida ancestral, ¿no? Es la, uh-huh, bebida de los incas, ¿no? Y que en cada zona del país, en cada zona de donde abarcaba todo lo que es el dominio de los incas, tenía una forma particular. La Caldera tiene una forma particular de hacer la chicha, que inclusive varía de familia en familia, que lo va haciendo, porque cada uno tiene su secretito, claro, para poder hacer la chicha, ¿no? Y que por ahí se la transmite al familiar nada, claro, más. Entonces, no es lo mismo la chicha que hace la familia Maidana que la que hace la familia Reinaga o la que, sí, hace la familia Mamani, por decirte. Sí. Entonces, está bueno eso. Y hemos querido desde la de municipalidad tratar de seguir con esa historia. No, no es fácil, porque no es redituable comercialmente, uh-huh, ¿sí? Porque en realidad es una bebida que no tiene conservante, entonces no, claro, se puede hacer en mucha cantidad. Se puede hacer una cantidad limitada, porque tiene un determinado tiempo de vida. Entonces, la idea cuando se hizo este festival, fundamentalmente de los que organizaron por primera vez este festival, justamente es reivindicar esa tradición que tiene, uh-huh, La Caldera. Por un lado, la tradición gaucha, religiosa, con los jesuitas, pero ya tenía una tradición con los incas y ha quedado espasmada en este, claro, festival, ¿no? Esa mixtura por ahí de culturas que tenemos, ¿no?, en todo el país, y obviamente nuestra provincia no escapa a eso. Bueno, entonces están todos más que invitados, y además los turistas, quienes nos estén visitando de otros lugares del país también, ¿no?, aprovechar de conocer La Caldera, que es un lugar bellísimo, que tiene un montón de espacios para recorrer, para disfrutar. Aparte de eso, como bien decías vos, el tema de, y te quiero agradecer a la gente de la producción, estas imágenes que están poniendo de parte de lo que es la chicha y, sí, lo que es el paisaje que tiene
nuestro querido pueblo, ¿no? Uh-huh. Tiene historia, tiene gastronomía, tiene paisajes, tiene recorridos. Sí. Estamos justamente... Es bellísimo, la verdad que hasta para el mismo salteño, ¿no? Sí, que tener la oportunidad de visitar. Lo importante es que estás a 22 kilómetros de la ciudad, ya desde el camino de Cornisa, que si lo haces tranquilo, sí, es hermoso. Lo disfrutás. La parte que va hasta la caldera, de la caldera Jujuy, es bellísimo también. Uh-huh. Por ahí veo que hay una que es zona de yungas específicamente. Sí. Tenés un dique totalmente, podemos decir, virgen en lo que se refiere en general, porque ahí no se practican deportes que sean con motor, por ejemplo, se escriba, claro, mucho lo que es la ecología en ese caso. Uh-huh. Tenés la posibilidad de visitar en nuestro Cristo Monumental, donde, sí, vos sacas las fotos, pero un paisaje bárbaro, un verde permanente durante, sí, todo el año, el río, unas ricas empanadas. Y claro, entonces, una iglesia antiquísima, sí, entonces creemos que... Y que mucha tranquilidad, ¿no? Porque conserva también. Y la tranquilidad que es fundamental, ¿no? Nosotros, cuando iniciamos la labor de prensa en particular y de promocionar la caldera hace unos 10 años, 11 años, hemos puesto en valor eso, ¿no? El hecho de que la caldera estaba tan cerca y por, sí, ahí la gente no la tenía como parte del, uh-huh, del circuito turístico, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, ya tiene un reconocimiento y es el Festival de la Chicha la punta de lanza que nosotros utilizamos para promocionar la caldera. Ese mismo día, estos mismos días, va a haber seguramente el ofrecimiento de guías turísticos para, uh-huh, que puedan hacer paseos pedestres, sí, en bicicleta o a caballo, o también alguna combi que los puede llevar por la zona como para hacer alguna visita a quienes, uh-huh, participen del encuentro artesano. Para quienes se quieran quedar ahí, ¿hay alojamientos que sean accesibles? ¿Hay variedad también? Todo como tipo para de que alojamiento. La gente tenés desde los más exigentes que tienen una hostería, sí, una hostería de primer nivel. Para dar una idea a la gente, en esa hostería nosotros acostumbramos a hospedar a los artistas, uh-huh, que van a la Chicha, los artistas de la talla de Abel Pinto, de León Gieco estuvo ahí. Los teques estuvieron ahora. Los Guaira cuando van, el Galleguillo también estuvo. O sea, todos, sí, los artistas, los principales artistas van a ese lugar, ¿no? Y ellos tienen ciertas exigencias y ese lugar los cumple. Que queda como a una cuadra el predio. Queda, ¿no?, ahí cerquita, sí, casi frente. Pero además de eso, tenemos cabañas, y también hoy en día se ha despertado lo que es la cuestión de alojamientos familiares, que son muy muy accesibles, muy bien puestos todos. Además de eso, la posibilidad del camping. Hay dos campings que les da la posibilidad a la gente que quiere pasar el día y que por ahí va, que es más gasolera, como se dice, sí, que puede pasar el día. O sea, con que de un acuerdo a tu bolsillo te vas a poder acomodar. No hay excusas para no quedarse en la caldera. Uh-huh. Y eso es otro de los temas. Y el crecimiento que ha tenido a nivel de infraestructura de la caldera de estos últimos años, creo que no se ha dado en otros lugares, ¿no? Y ya hay más inversiones y poco a poco creemos que la gente se va a ir animando a tener la conciencia turística, ¿no? Así que, uh-huh, bueno, nosotros deseosos de que la gente nos visite y nos descubra por sobre todas las cosas, ¿no? Hay lugares bárbaros, hoy en día hay gente ya capacitada para atender al turismo, o sea, uh-huh, la caldera creemos que de aquí a unos años va a ser uno de los lugares predilectos de la gente, ¿no? Sí. Y es parte también del circuito que está yendo hacia la zona de Jujuy, de, uh-huh, Purmamarca, esa zona. Entonces la gente hace ese camino y es muy agradable, ¿no? Sí, súper interesante y además, como decíamos, vistoso donde uno lo mire, ¿no? E incluso en tiempos del festival igual sigue conservando esta cuestión de la tranquilidad, de poder, el que quiere dormirse una siesta lo hace perfectamente bien, ¿no? Son paisajes para disfrutar y para recorrer también en familia, que me parece que eso está bueno, ¿no? Es la idea fundamentalmente es atraer a la familia, atraer al turismo de todo tipo, ¿no? Y bueno, estas organizaciones sirven para mostrarlo más que nada, ¿no? Uh-huh. Lo mostrás, nosotros que sabemos que hay buena calidad de artistas en Salta, en todo el norte, entonces tenemos la oportunidad de hacerlo, pero además de eso, como decíamos bien, mostrar lo que es la caldera en sí, ¿no? O sea, pasar una tarde en la caldera es fantástico. Hoy en día, nosotros antes teníamos una temporada alta y otras temporadas, hoy en día podemos decir que prácticamente todos los fines de semana hay actividad ahí. Y bueno, este predio, la idea nuestra es dejarlo armado durante todo el año para que haya encuentros de artesanos, ferias de lo que sea, o sea, inclusive invitamos a aquellas personas que, amén de este tipo de acciones que hacemos nosotros del municipio, tengan alguna propuesta para hacerle al municipio, lo puedan hacer llegar. Ponte, uh-huh, cooperativas de artesanos o cooperativas, sí, de gente que vende verduras o
lo que sea, ¿no? Perfecto. Bueno, si podemos poner un ratito más en pantalla la imagen de lo que es esta prechicha, ¿no?, que se viene este fin de semana. Así la gente también tiene los datos, puede tomar nota de esto. Le agradecería a nuestro señor director, a ver si lo podemos poner un ratito más como para que tengan una idea de cómo anotarse también, ¿no? ¿Cuáles son los datos de contacto, profesor? Los datos, fundamentalmente, el mail. Uh-huh. Les doy un mail que es prensacaldera@yahoo.com.ar. Uh-huh. Por ahí, si no tienen el mail, porque hay gente que por ahí no maneja el mail. No lo maneja el mail, sí. Entonces me puede mandar un mensaje de texto o un WhatsApp, que ahora está, uh-huh, de moda, al 3875-222-995. 3875-222-995. Ahí nosotros más o menos les contestamos todas las inquietudes que tengan, y bueno, ya vamos a ver la forma de que se puedan inscribir. Reitero, es la oportunidad que tienen por ahí. Algunos pierden esta oportunidad y aparecen en octubre, dicen, bueno, claro, o días antes del premio. Sí, ¿cómo hace? No, ya tenemos más o menos armado. Y ya tenemos, vamos siguiendo a los artistas. Así, uh-huh, que la motivación para los artistas es que vamos a tenerlo en cuenta, ¿no?, a todos, bueno, los que se presentan. Entonces, claro, que van a seguir la evolución también, que es interesante. Que eso está muy bueno. Y hay una idea, que no sé si la vamos a desarrollar este año, de hacer otras subsedes en, uh-huh, otros lugares. Ya nos ofrecieron de Jujuy Capital hacer, y de Tucumán Capital, de hacer unas subsedes, porque bueno, el festival va creciendo y sí, al ser nacional, antes teníamos el nombre de nacional, hoy ya, uh-huh, somos un festival nacional y que está buscando expandirse, porque en la medida que nosotros presentemos el festival, presentamos a La Caldera en distintos lugares. Ya lo hicimos en algún momento en Cosquín, y lo hicimos en otros lugares, así que creemos que también puede servir la prechicha como forma de mostrar La Caldera, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, anotarse, recuerden que hasta mañana tienen la posibilidad de inscribirse y estar participando en esta prechicha, y además de consagrarse, ¿no?, también como artistas a través de este festival que se realiza todos los años, más o menos en marzo, ¿no? Mediados de marzo. Sí, generalmente segunda semana de marzo, segundo fin de semana de marzo lo hacemos, ¿no? La chicha es, para la gente en general, es la convocatoria, sobre todo para el salteño, ¿no?, obligada, donde por ahí no tuvo la oportunidad de irse de vacaciones durante el verano y sabe que ese fin de semana. Sí. Además, hay un clima ideal generalmente siempre, y cuando sí, es la prechicha, ¿no? Sí, la chicha, sí. Y bueno, y la idea es que bueno, está dentro del calendario, ya es el último festival del verano. Así que nosotros estamos muy contentos de poder recibirlos, y como te decía, no es simplemente un mes antes del festival, nosotros empezamos a trabajar ahora ya, claro, para La Chicha 2017, ¿no? Perfecto. Así que creemos que va a andar bien. No es fácil armar un festival, sí, menos hoy con la cuestión económica que tiene, así que hay que agudizar el ingenio y buscarle, y sabemos que hay buenos artistas, y queremos apostar a los artistas no consagrados, artistas que tienen su carrera, pero que por ahí no son tan difundidos. Y bueno, a ver si el público responde, ¿no? Queremos, uh-huh, que la gente los acompañe, que la gente vaya, que los descubra, y sí, que, bueno, que sea, por sobre todas las cosas, una buena oportunidad. Ah, quería, antes de despedirme, bueno, quería decirte que el día domingo, aparte de los artistas que van a estar, uh-huh, participando, tenemos a dos grupos invitados, que son el grupo Quinoa y los Cantores del Alba, ¿no?, que van a actuar también de forma gratuita para todo el público el día domingo, en el momento en que el jurado se va a deliberar, en ese momento, cerca de las 6 de la tarde, van a estar actuando esos dos grupos, Quinoa y los Cantores del Alba. Bueno, genial. Entonces, no hay que perdérselo, hay que tratar de aprovechar, sobre todo es para los salteños, es el último fin de semana ya de las vacaciones de invierno, así que a cerrarlo a lo grande, y para quienes nos estén visitando de otros puntos del país, bueno, también aprovechar de conocer un lugar hermoso, maravilloso, por donde lo mires, y bueno, con toda una puesta en marcha también, como decía el profesor, de la municipalidad, para que ustedes la pasen sumamente bien, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Abel, gracias a la producción, y bueno, cuando quieran nos invitan y venimos por acá a mostrar La Caldera. Buenísimo, con mucho gusto será así. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos.